Bienvenidos amigos del país a una nueva edición de La Posta Pesca, Caza y Aventura. Fin de semana fresco aquí en Córdoba, pero durante la semana hemos tenido temperaturas muy agradables, entonces junto a la gente del Surubí decidimos ir a realizar una pesca de tararira con señuelo allí en el arroyo Las Mojarras, aquí en nuestra provincia de Córdoba, junto a un gran grupo de aficionados de pesca que se dedican especialmente a la pesca con señuelo. Las imágenes a continuación. La pasión por la pesca nos ubica en el arroyo Las Mojarras, aquí en la provincia de Córdoba, próxima a su desembocadura, muy cerquita del lago San Roque, en uno de los lugares tradicionales de nuestra provincia, como es el Puente de Las Mojarras, donde muchos aficionados a la pesca se dan cita para ver si pueden pescar ese escurridizo pejerrey que se puede dar en ese sector del lago San Roque. Allí, junto a un grupo de aficionados y practicantes de la pesca con señuelo, nos dimos cita para ver cómo estaba la pesca en esta época de calor aquí en la provincia de Córdoba, y es uno de los grandes atractivos que tiene nuestra provincia de disfrutar de la pesca deportiva que se puede dar en este arroyo Las Mojarras, en nuestras sierras cordobesas, de una de las especies que ha proliferado muchísimo y que en todo curso de agua podemos encontrar estos bichos a la hora de pescarlo, porque son súper combativos, como así también muy territoriales a la hora de pescarlos. Y por eso es que venimos con un grupo liderado por nuestro amigo Silvano Piva del Surubí, porque ellos se están especializando en este tipo de pesca, especialmente la pesca del bycast, como así también la pesca con señuelo, en esta oportunidad intentándole a las tarariras en el arroyo Las Mojarras. Silvano, un placer de volverte a tener en el programa. Muchísimas gracias por mostrarle a nuestros televidentes cómo se lleva una jornada de pesca que más te apasiona, que es venir y pescar tararira, que no solo lo haces en la Sierra de Córdoba, sino también en la mismísima ciudad de Córdoba. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jorge, y sí, la verdad que una pesca muy apasionada. Nosotros lo único que le vamos a pedir a la gente cuando vea toda esta imagen y vea cómo nosotros la devolvemos, que la pesque y que la devuelve, que no las mate. Porque pescar con señuelo es algo muy apasionado y lo tenemos acá a 30 kilómetros de casa. Antes los teníamos que viajar a Santa Fe, a Santiago, a hacer kilómetros, a hacer un gasto adicional para poderla pescar. Y ahora las tenemos acá a 30 kilómetros de casa. Lo único que le pedimos, que ustedes van a ver las imágenes, lo atractivo que es, cómo pelea, lo emocionante que es clavar una tararira. Siempre pesca y devolución. Silvano, vamos a comentarle a nuestros televidentes, es un grupo muy importante de pescadores quienes participan de esta pesca. Nosotros juntamos un grupo de 10 amigos, los chicos Alercia, Matías Enrico, Luciano y los chicos de River Rap. Con ellos hicimos el programa y la verdad que nos fue espectacular. Ustedes van a ver en imágenes una pesca soñada, digamos, tempranito, soñada. Para darle algunos datos a nuestros televidentes, esta pesca se inicia muy, muy tempranito, alrededor de las 5:30 de la mañana, porque Silvano me decía que antes de que amanezca se pone muy activa la tararira y es allí donde se producen los piques de las grandes, digamos, ¿no? Sí, ha cambiado un poco. Antes era a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, cuando el sol más picaba, ahí se daban los piques. Ahora ha cambiado, ahora es a la mañana bien temprano y a la tarde ya tirando a nochecita, ahí es cuando más se dan los piques de tararira con señuelos. Este arroyo Las Mojarras nos brinda realmente escenarios exclusivos y de excelencia para la práctica de esta pesca, y uno lo puede realizar con los señuelos antienganches al momento de la elección de los señuelos. ¿Qué hay que tener en cuenta para llevar adelante esta pesca, Silvano? Lo principal es el color. Vos ves el agua. Si el agua está oscura, tiene que ser un color fuerte. Por ejemplo, nosotros y la vedette de este año es el color naranja. No hay con qué darle. Color naranja es lo fundamental. Y si el agua está muy transparente, con un color oscuro, con un color negro, un color verde, pero mira, la vedette es naranja. Tenemos que comentarle a la gente específicamente cuál es el hábitat de la tararira. Se ubica en lugares donde el agua está prácticamente estancada, donde el agua está oscura y fundamentalmente donde hay vegetación, ¿verdad? Sí, nosotros lo sacamos entre los palos, se oculta por el de natural que es la especie. Por ejemplo, en Santa Fe, en Santiago, ella está escondida entre los palos, una para cazar y dos porque el dorado la ataca y la come, y las palometas, lo que es también Santiago y Santa Fe. Acá en Córdoba son reinas, ellas mandan, pero también el instinto natural de ella es andar entre los palos y cazar lo que se mueva, cazan. Y eso quizás porque sea un animal muy, muy territorial y trata
tratan de defender en esta época que está el nido, como dicen, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, esto lo le voy a explicar para por qué el motivo que no las tienen que llevar y no las tienen que matar. La tarántula es territorial, pone los huevos, los fecunda y se queda en el lugar a cuidarlos. Si vos la sacas de ese lugar, los alevinos son rojos, color rojo, rojo intenso. Se lo come la mojarrita, se lo come el pejerrey, se lo come la carpa, y los huevos se lo come la carpa, después se lo comen los patos. Entonces, si vos sacas a la madre, una de las dos te cuida el nido. Cuando vos la matas, vos la sacas y se perdieron 500 alevinos y no queda más nada. Hay que tener en cuenta que esta especie de pez se pesca pura y exclusivamente en época estival, digamos, cuando hace calor, ¿verdad? Sí, cuando hace calor. Y mira, nosotros también lo otra cosa que hemos descubierto, cuando hace 30 grados, y va a ser la mejor pesca de tararira, siempre. Cuando va a ser 30 grados, el animal anda muy activo. Cuando cambiamos los señuelos tenían la temperatura adecuada, estaban tibios, el agua estaba muy adecuada a la temperatura que la tararira caza. Este escenario del puente de las Mojarras, el arroyo de las Mojarras, además de este lugar como epicentro de la tararira, hay otros lugares también por excelentes, escenarios realmente increíbles para desarrollar esta pesca, ¿verdad? Sí, son todas las entradas de los ríos. Puente Negro, tenés todo lo que es Río San Antonio, tenés la otra parte del Río Viale. Se está pescando muy bien en todos lados. Me he enterado de mucha depredación, muchos que las matan, le meten chuzas, se las llevan. Y habría que cuidarlo porque nos vamos a arrepentir. Cuando no tema las especies acá en Córdoba, nos vamos a arrepentir. Más, yo le doy un consejo para que su hijo, su nieto, digamos, disfrute la pesca con señuelo y todo lo que es la pesca con devolución y algo distinto, porque obviamente el pejerrey es lo nuestro, es hermoso. Pescar carpa, carpa de costa, carpa de embarcado, pero la tararira es una especie totalmente distinta. Es algo muy emocionante clavar una, verla saltar, traerla y después lo más emocionante, largarla cuando vos la vas y después los dos o tres días la volvés a pescar. Y entonces, si vos la matas, no va a haber más y no van a estar más en su lugar. Lo que ustedes están viendo en pantalla son imágenes de Armería Búnker de nuestro amigo Orlando Boldrini, de la calle Claudio de Arredondo, 4659, de aquí del Cerro de las Rosas, en la ciudad de Córdoba. Y recuerde que nuestro amigo Orlando también es especialista en cuanto a los trámites de RENAR, asesoramiento integral sobre registro de armas, credencial de legítimo usuario, como así también tenencia y portación de armas. Orlando Boldrini es el titular de Armería Búnker, a quien le dejamos un saludo. Un saludo enorme. Primera pausa comercial y enseguida regresa a la posta Pesca, Caza y Aventura. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL. Teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. Estas marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. Casa Alem de Coco Fernández. Artículos de pesca, armería, accesorios, indumentaria outdoor. Todo para la actividad al aire libre. Avenida Alem 3169, Villa Salais, Córdoba. Baterías Grimaud, 50 años junto a nuestros clientes. Vendas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Oh,
Abrimos el segundo bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura, y ustedes ven imágenes de la oficina de representaciones de la firma Servicios y Aventuras, que comercializa aquí en la ciudad de Córdoba los productos de Orbea División Aventuras. Y para hablarnos con relación a los nuevos productos que ha incorporado Orbea División Aventuras, está nuestro amigo Rafael Gastaldi, para que nos comente un poco y felicitarlo fundamentalmente, porque el showroom de aquí de la ciudad de Córdoba cada día está más grande, más completo. Rafael, bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está, Jorge? Bueno, gracias por los agradecimientos en nombre de la empresa. Un showroom que realmente cada día se está completando un poquito más, muy buena cantidad de productos en cuanto a la pesca, muchos modelos de cañas, riles. Así es, se está completando, estamos pudiendo importar, reforzar el stock de productos para la línea camping, pesca, caza en general. Hemos estado recibiendo nuevos productos, inclusive una importante línea de tanzas, una línea muy completa en anzuelos, bueno, ballestas, miras, catalejos. Como podrás ver, también la empresa ha incorporado una nueva fábrica que es de la empresa, STH, de riles de mosca, un afamado riles que se producían en el sur, donde se está innovando, se está mejorando la tecnología, son productos de exportación, y bueno, también tenemos toda esa línea. Como lo había anticipado nuestro amigo Firmo Roberti en la última feria, allí también se van a fabricar los señuelos de la firma Orbea. Ya están pronto a salir las primeras producciones de señuelos, bastante completa la línea también, una diversidad importante de modelos y también indumentaria para pesca. Esta oficina fue creada especialmente para todos nuestros amigos del interior de la provincia, aquellos comerciantes del ramo o aquella persona que por allí se quiere iniciar, como es la venta de artículos de caza y pesca. Ustedes tienen la posibilidad de venir hasta aquí, hasta este showroom que está ubicado en la ciudad de Córdoba, que precisamente, ¿a dónde está, Rafael? Está ubicado en la avenida Juan B. Justo al 5261. En este lugar tenemos el showroom con la exposición de todos los artículos, todos los productos que comercializamos, y también está pensado que abastecer en una primera instancia, mejorando el servicio de entrega y con un importante stock de mercadería. Como ustedes saben, el tema de la importación en la Argentina siempre es motivo de polémica, y nosotros queremos mostrarles estas imágenes donde demostramos el stock que tiene en este momento la oficina de Córdoba a distintos productos que ustedes pueden venir y adquirirlo. Solo venta por mayor, no es venta al público, y los invitamos muy cordialmente a que se acerquen. Van a ser especialmente atendidos por Rafael aquí en el showroom. Y por otro lado, Santiago va a ser el encargado de visitar dentro de la provincia a todos aquellos clientes que se dedican a la venta de la caza y la pesca. Felicitaciones, Rafael, porque veo el esmero y el trabajo que venís realizando para esta oficina, que está muy bien puesta. Rafael, muchísimas gracias por estar en el programa y nos estamos viendo en otra oportunidad. Y una vez más, felicitaciones porque el showroom está impecable. Reitero, en nombre de la empresa, gracias por las felicitaciones, producto del esfuerzo de la empresa. El agradecimiento a nuestro amigo Rafael Gastaldi, y recuerden que aquí en Córdoba tenemos una oficina de representación con todos los productos de Orbea División Aventuras. Ahora nos quedamos aquí en la ciudad de Córdoba, precisamente en la calle Lima 1341. Nos reencontramos con nuestro amigo Pepe Gioda para seguir conociendo más productos de Pepe Gioda Shooting and Hunting, un nuevo concepto en armería. Adelante, Pepe, con tu informe. Hola, Jorge. Bienvenido, amigos de La Posta, nuevamente aquí en Pepe Gioda Shooting and Hunting. Hoy para contarles que el fin de semana tuve la suerte de compartir una jornada de tiro en el Tiro Federal de Córdoba junto con amigos, y me encontré con la posibilidad de desarrollar tiro con escopeta en una cancha donde los muchachos escopeteros le han puesto gran esfuerzo para la hélice y para el plato, extraordinaria. Obviamente, en todas las canchas de tiro encontramos escopetas que pueden superar los 50, 70 y más de 100 mil pesos. Pero eso garantiza que haga una muy buena performance en el tiro. Para nada. La plata en una escopeta no te garantiza que vos tengas éxito en el tiro. ¿Qué te garantiza el éxito en el tiro? Dos cosas: la culata y el indio, y las ganas de ese indio en desarrollar la práctica del tiro. Te vamos a mostrar escopeta turca de una calidad excepcional, desde los 13 mil pesos a los 18 mil pesos. ¿Puedo practicar tiro a la hélice y al plato con la escopeta de caza?
sí, podés practicar y podés competir a la altura del mejor. Simplemente con un corte en la culata, hay escopetas que ya vienen con la culata regulable. De alguna u otra manera suplementamos la culata. Entonces podemos aumentar la culata en la escopeta de caza y con esa escopeta podemos ir a desarrollar y a practicar el tiro aquí en la ciudad de Córdoba, en este caso en el tiro federal. Es por eso que hoy te muestro toda la variedad de escopetas turcas, todas las marcas y modelos. Las escopetas Akar Churchill tienen un diseño para la pedana. Son unas escopetas con una línea de tiro extraordinaria. No le hace falta ni le envidia nada a la mejor escopeta. Siguiendo con las escopetas Uglu, con la Gildi, con la Hudson, quiero presentarte la escopeta Armet, porque esta escopeta Armet, que ya la presenté en notas anteriores, la relación precio-calidad es muy importante. Te recuerdo que estas escopetas todas tienen garantías del 100%. Todas ellas están fabricadas bajo normas de fabricación mundiales. Son escopetas aprobadas por todos los distintos organismos que controlan y también cuenta con todos los accesorios que cuentan las mejores escopetas, como por ejemplo básculas de acero, gatillos regulables, choques cambiables, bandas de distintas dimensiones, extractores automáticos. Les repito, no se queden con las ganas de practicar tiro. Entre 13 y 18 mil pesos vas a competir a la altura del mejor. Quiero finalizar la nota en decirte que cualquiera de esta escopeta turca que vos dispongas o te decidas comprar, no vas a ser vos el que va a terminar esta escopeta. Seguramente algún hijo o algún nieto tuyo todavía va a poder llegar a disfrutar esta escopeta que hoy vos estás deseando comprar. Y como siempre, amigos, los espero aquí en Pepe Gioda Shooting and Hunting, de la calle Lima 1341 del tradicional barrio General Paz. Muchas gracias. Punto Pesca, artículos de pesca, camping, accesorios. Organizamos tu viaje de pesca al lago San Roque. Punto Pesca, Avenida San Martín 1354, Villa Carlos Paz. Antes de llegar a nuestra segunda pausa comercial, como siempre hacemos, queremos invitarlos a que ustedes puedan participar de nuestro blog, dejando su comentario y por supuesto viendo todos los capítulos de La Posta a lo largo de estos 10 años. Pueden ingresar a La Posta Pesca, Caza y Aventura .blogspot.com, como así también pueden compartir nuestro programa a través de Facebook Jorge Vivas, como así también el Facebook de La Posta Pesca, Caza y Aventura. Segunda pausa comercial y enseguida regresa nuestro programa. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL, teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shooting and Hunting. Marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. El Surbí, todo en pesca y camping, cuchillería, accesorios y armas neumáticas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surbí, la casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Zuliani, elásticos repuestos, colocación de elásticos, venta e instalación de repuestos, Avenida Santa Ana, 3434, Córdoba. Punto Pesca, artículos de pesca, camping, accesorios. Organizamos tu viaje de pesca al lago San Roque. Punto Pesca, Avenida San Martín 1354, Villa Carlos Paz. Pepe Gioda, Shooting and Hunting. Abrimos el tercer bloque de La Posta Pesca, Caza y Aventura y les recordamos a nuestros televidentes que estamos ubicados
en el arroyo Las Mojarras, muy cerquita del lago San Roque, casi en la desembocadura de este tradicional arroyo, aquí en Córdoba, desarrollando una pesca de tararira con señuelo y junto a especialistas como son la gente de El Surubí, liderados por nuestro amigo Silvano Piva. Más imágenes a continuación. Los señuelos han evolucionado muchísimo y lo que me llama la atención es que uno comenzó primitivamente con lo que es la cucharita. Hoy en día vemos una tecnología realmente impresionante con relación a estos nuevos señuelos de látex. Estábamos inclusive con uno de los fabricantes aquí en Córdoba de las famosas ratitas de goma. Sí, la verdad que los chicos de Alercia que hacen la ranita Oplias y es una de las mejores que están dando acá en Córdoba. Desde los 8 años que pesco y empecé con cucharita en Santa Fe, Zacatararira y en Santiago. Y ahora, gracias a Dios, las tenemos acá en Córdoba y sí, señuelos, miles, miles y miles, y nosotros tenemos una gran cantidad de señuelos porque nos dedicamos a eso, todo lo que es pesca con señuelos. Además que es una pesca sumamente activa y vamos a entrar en esta parte muy importante de esta pesca, como es el equipamiento que hay que tener en cuenta, Silvano. Sí, mira, primero podés armar un equipo de spinning para el que no está muy, muy canchero con el bait y una cañita, yo estoy usando el 14, para el que empieza es muy chica, pero una cañita de 17 a 20 libras, esa sería la justa, digamos, 10-17 o 10-20. Esa sería una cañita justa. Un rilcito mediano, no grande ni no micro, y multifilamento. De 30 libras seguro para que no pierda el señuelo, ¿viste? Y de equipo de bay, yo estoy usando un equipo de bay con una cañita Flounder de 20 libras y un rilcito Okuma Calera. La verdad que el rilcito Okuma Calera me ha dado una satisfacción impresionante. Muy buena calidad y un multi de 30 y 40 libras. Es indistinto y según el usuario puede utilizar un frontal o un huevito de bycast. Digamos, eso es distinto, puede usar cualquiera de los dos reels. Sí, sí, puede armar cualquiera. Nosotros siempre aconsejamos el que empieza a armarse un equipo de spin y agarrar la mano, cómo clavarla, cómo tener el freno, y después ya te va haciendo más canchero en la pesca y ya te pasan todo a un equipo de bay. El equipo de bay es una cañita de 1.80, 1.90, no más larga que esa, con un reel huevito y un multi de 30 libras, y es mucho más preciso. Uno después cuando empieza a tirar con bay te das cuenta que es más preciso. Digamos, vos lo querés poner a 10 centímetros de un palo y lo pone a 10 centímetros un palo con el spinning, capaz de que le peguen el palo y se te quede el señuelo enganchado. Vamos al extremo de la línea, ¿cómo tiene que estar conformado? Seguramente con un líder, ¿verdad? Sí, con un líder de acero entre 20 y 30 libras y un cambiador rápido para poder cambiar los señuelos. ¿La longitud de este líder cuánto tiene que tener aproximadamente? No, mira, 20 centímetros, más de eso no. Con 20 centímetros ya está, así trabaja bien el señuelo, si no queda muy bruto. Yo veo que hacen un combo entre la cucharita y a su vez le suman el señuelo con el anzuelo antienganche. Y sí, estamos haciendo eso, una cucharita, atrás un señuelito, una ranita, unos escarabajitos, todo lo que son de látex, y eso es fatal, ustedes lo van a ver en imágenes, color naranja, la vuelve loca, la tira al agua y lo muerden. Además de la vibración que producen estos señuelos, a consecuencia de la forma que tienen y la atracción que le hacen con el equipo, tienen un movimiento realmente espectacular. Silvano, pasemos a otro tema muy importante a la hora de desarrollar esta pesca, como es los costos de los equipos que hay que tener en cuenta a la hora de armar un equipo, porque los equipos tienen que ser específicos para cada tipo de pesca. Entonces, bueno, acercarse, asesorarse a través del Surubí y que puedan tener en cuenta el precio de las distintas variedades de señuelo, como así también las cañas, los riles, el multifilamento que hace falta. ¿Cuáles son los costos para armar un equipo base, Silvano? Sí, mira, para armarte un equipo base, lo que pasa es que te vuelvo a repetir, una cañita de 15, de 17, 20 libras, porque no le va a poder poner un tronco porque no va a poder tirar los señuelos. Tiene que ser una caña flexible para que el señuelo, o sea, ustedes van a ver también en las imágenes los lanzamientos que yo hacía, la velocidad que tomaba el señuelo y a dónde llegaba. Y un equipito, mira, arranca con un reel, puede arrancar un reel de 350 pesos, 500 pesos, y en caña también, en 350 pesos a 500 pesos, todo lo que es spinning. Y después de bay, sí, ya te va un poquito más, un reelcito de bay está alrededor de los 1000 pesos, una caña en 750 pesos, la caña Flounder que estoy usando yo. Y después el multi sale en 165 pesos, 200 pesos los 100 metros, que el multi te dura toda la vida. Así es, y vemos por otro lado el gran tesoro que Silvano la lleva en su morral, que es una caja realmente llena de señuelos. Esa caja realmente vale muchísimo, Silvano. Sí, hay mucho. Después me arrepentí de haber llegado semejante bolso cuando hicimos esa travesía entre las piedras, entre las espinas, pero uno se va haciendo más técnico y va seleccionando señuelos y vas comprando lo que mejor andan, porque eso es así. Primero vas a comprar todo, quiero todo. Después te vas haciendo más técnico y vas comprando lo que mejor andan. Y ahora en Córdoba,
la sensación son las ranitas óplias y todo lo que es jabog y zetamán, que son todos los gusanos y todo lo que son los señuelos de látex. Con eso ya te arma un buen surtido de eso y ya, yo digo, para la temporada de Córdoba, con eso te sobra. ¿Qué costo realmente tiene un señuelo? La comparamos también con los nuevos señuelos de látex, junto con los anzuelos antienganches. ¿Qué costo tiene? Sí, mira, la ranita óplea antienganche arrancan de los 50 pesos. Es muy accesible, muy pescadora y no se pierde porque es todo antienganche. Y después tenés las cucharitas, están en 25 pesos. Eso, viste, no, tampoco no salen tantas. Y nosotros te las preparamos. Cuando ustedes vengan acá van a ver que nosotros le cortamos el triple, le ponemos unos ganchos y le ponemos un anzuelo antienganche con una goma atrás. Y las gomitas, por ejemplo, las jabos, están en 65 pesos el paquete de 8, 10. Lo que son un poquito más caras son las Z-Man. Te estiran un 500%, ¿no? No te las rompe nunca. Y eso está alrededor de los 75 pesos. Después le suma el anzuelo antienganche que está en 15 pesos. Todos aquellos que le interese dedicarse a este tipo de pesca, que por cierto es muy divertida, muy activa, porque hay que caminar, conocer el terreno, ver cuáles son los mejores escenarios para tirar el señuelo, se pueden llegar por el Surubí, aquí en la avenida Vélez Sarsfield, 3467, local 6, de Barrio Las Flores. Nuestro amigo Silvano Piva, junto a su hermano Franco, le van a asesorar de la mejor forma para que usted pueda hacerse de un equipo y en esta temporada de verano realmente disfrutar de otra de las grandes pescas que se realiza aquí en la provincia de Córdoba, como es la pesca de tarárira. Yo quiero agradecerte muy especialmente, Silvano, por el apoyo hacia el programa que nos permite ver este tipo de pesca grandiosa que se realiza en nuestra provincia de Córdoba, y vamos a reiterar el pedido de nuestro amigo Silvano Piva de que tratemos de pescar y devolver la tarucha, porque si ustedes hacen eso, al otro día vuelven a practicar la pesca y quizás vuelvan a enganchar la misma tararira. Una pesca realmente divertida. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo programa, Silvano. Sí, muchas gracias a vos, Jorge, por estar siempre con nosotros. Y sí, la verdad, practiquen la pesca de tararira, pesca de evolución. Va a tener captura, porque si la mata, no van a quedar. Un gran saludo a todos los chicos que participaron de esta pesca realmente excepcional que hemos realizado en el Arroyo Las Mojarras, junto a la gente del Surubí, realmente especialistas en este tipo de pesca. Silvano, muchas gracias y nos vemos la próxima. Sí, muchas gracias, Jorge, y te agradezco por tu atención. Punto final para una nueva edición de La Posta Pesca, Caza y Aventura. Quiero agradecer muy especialmente a Silvano Piva, a Franco Piva, a la gente amiga del Surubí y a todo este grupo de amigos aficionados a la pesca del señuelo en una jornada de pesca realmente excepcional de tararira aquí en la provincia de Córdoba. Esperando que haya sido de su agrado todo el material que le hemos presentado en el día de hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias y nos estamos viendo.